Ciudad de México, El Universal. Guión La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, no puede estar de acuerdo con la propuesta de conformar una policía o cuerpo de seguridad armado en el interior de sus campus, afirmó en un comunicado de prensa, puesto que agravaría la inseguridad que se vive dentro de sus instalaciones. En un comunicado de prensa agradeció la iniciativa del jefe del gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, de reforzar la seguridad de los planteles de la UNAM mediante la vigilancia y el patrullaje en el exterior de los mismos. Indicó que no puede estar de acuerdo con la idea de crear una policía universitaria, puesto que contar con policías armados dentro de sus instalaciones agravaría la inseguridad en lugar de combatirla. Anunció que continuará en estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México. La UNAM ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios, la agravaría, dijo. El jueves, la institución arrancó una serie de cápsulas para redes sociales a través de las cuales prestigiosos académicos e investigadores muestran su apoyo al movimiento estudiantil y a la necesidad de que exista libertad de expresión en la institución y del diálogo para resolver problemas. En videos de 2 minutos, investigadores eméritos y catedráticos universitarios, quienes además son integrantes de órganos generadores de conocimiento e inteligencia en el país, como el Colegio Nacional, repudian la violencia que se ha vivido en la universidad. Los investigadores son Herminia Pasantes, emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Vicente Quirarte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y de la Academia Mexicana de la Lengua, y Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la UNAM. Anuncian 3 expulsiones. La UNAM expulsó a 3 alumnos más del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Naucalpan, por su participación en los hechos del pasado 3 de septiembre, Giovanni Baena Velasco, Óscar Eduardo Jiménez González y Jorge Iván Muñoz Salas. Con ellos suman 25 los expulsados por la institución. Guión Teresa Moreno.